¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlas, muy bienvenidas a mis amigas, a mis diosas, a esas mujeres que durante 10 años nos están siguiendo, porque este programa se ha creado hace 10 años atrás. Lo hemos dejado por un tiempo, pero ahora regresamos, porque estamos convencidas de que la mujer debe seguir levantando su voz y porque ahora en esta nueva estructura que estamos presentando de Palenque TV, donde la mujer es nuestra protagonista principal, el programa cae como anillo al dedo. Y es que nunca se nos había escuchado. Siempre fuimos parte de los paneles, pero nunca fuimos el panel. Nunca hablamos de los temas que nos preocupaban, que preocupaban a la población y a la sociedad. En Diosas sí lo hicimos. Durante 10 años tocamos todo tipo de temáticas. Tuvimos nuestra maravillosa premiación, donde destacamos y reconocimos el trabajo de varias mujeres. Pero las cosas continúan cada día más. Tenemos tanto de qué hablar. Todavía quedan muchas, muchas preocupaciones de las cuales comentar y sobre las cuales reflexionar. Por eso, el día de hoy voy a dar la más cordial bienvenida a amigas que desde siempre estuvieron con el programa. Un poco por orden de llegada, voy a saludar a Paola Barriga, una amiga que siempre nos ha acompañado, tanto en Sabor a Tierra como en Diosas, que es una mujer, también ha sido premiada por el programa, que lucha y está constantemente trabajando por la mujer. Bienvenida, mi querida Paulita. Mira, tenemos que, a ver, con máscara, a ver, amigas. Bienvenida, ¿cómo estás? Honradísima por este nuevo comienzo y, bueno, desearte que siempre sigas con esta lucha, con esta luz que nos das hacia las mujeres, porque son tan pocos los espacios que tiene la mujer para poder transmitir lo que sentimos, las vivencias que tenemos, el día a día, desde todos los escenarios. Hoy día compartir este escenario también con autoridades, realmente honradísima por estar con todas ustedes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Paulita querida. Nuestra lucha, creemos nosotras, que muchas veces no tiene resultados, que arañamos y arañamos, pero no vemos. No es cierto, sí tiene resultados. Sí han cambiado las cosas en el transcurso de estos 10 años que estamos con el programa. Sí hemos visto a mujeres en nuevos espacios y justamente en un nuevo espacio que ha sido creado precisamente para la mujer, es que el día de hoy tengo la alegría y el orgullo de presentar a la directora de la Unidad de Género de la Policía. Una instancia recientemente creada el 8 de marzo, hace poquito, precisamente para proteger a la mujer. Estoy en compañía de la teniente coronel Janet Montesinos. Bienvenida, Janet. Primera vez en mi set, diosa querida, bienvenida. Qué gusto conocerte. De igual manera, Verónica, muchas gracias por la invitación y el gusto es mío el estar presente en el reinicio de este nuevo programa. Y al margen, estar sentada y compartiendo este panel con mujeres destacadas. Gracias. Mujeres comprometidas, lo que me halaga aún más. No, pues para nosotros un gusto tenerte acá. La mujer que está hoy día en mi programa también es alguien a quien conozco desde que éramos estudiantes. Sí, hicimos juntas una maestría. Ella se fue hacia una especialización, yo hacia otra, pero la conozco desde una lucha de siempre. Es una mujer política, ha sido concejal en la Ciudad del Alto, ahora es nuestra flamante diputada nacional y le doy la más cordial bienvenida. Bertita Carapi ha sido premiada también en Diosas. Berta, amiga, qué gusto tenerte. Mira ahora cómo tenemos que estar, Bertita querida. Berito, ¿cómo estás? Un saludo muy especial también aquí a las hermanas que están en este panel y un abrazo muy fuerte a todas las hermanas y hermanos que nos están viendo a través de Palenque TV. En algún momento decíamos que ya nos estamos agarrando a puñetes, ¿no? Terrible esta pandemia, ¿no? Sí, ¿cómo ha llegado a nuestro país? Cuando yo veía a través de los medios de comunicación sobre la COVID, yo decía, no creo que atraviese todo el océano Atlántico y Pacífico. No creo que pueda llegar, pero imagínate, ha llegado a nuestro país. Que no paralice nuestras actividades, seguiremos trabajando en lo que sabemos hacer. Obviamente, como es primer programa de este nuevo ciclo, nos rompíamos la cabeza con el equipo de producción pensando con qué arrancamos. Y claro, como son muchas mujeres que están trabajando con nosotros, me decían los feminicidios. No podemos dejar de hablar de esta otra pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, que es el que nos están matando.
y nos están matando todos los días. En lo que va del año, que estamos en abril, mayo, son 5 meses, ya tenemos cientos y cientos de casos. Tenemos que hablar de eso. Por eso el día de hoy el programa está dedicado a lo que es el tema del feminicidio. Paulita, ¿qué ha cambiado? ¿Esto era de antes? ¿Esto es normal? ¿Fue producto de la pandemia? ¿Se cansaron las parejas de vivir juntas y ahora empiezan a matarse? ¿Qué ha pasado, Paola, en este periodo? Estamos, Verito, ante un escenario tan hostil, tan difícil para los bolivianos poder comprender que tengamos que vivir en medio de tanta violencia. En todos los departamentos podemos advertir la forma en que se están generando este tipo de crímenes. No puede ser que estemos a mediados de mayo y ya tengamos que sufrir más de 50 vidas perdidas en manos de sus agresores. Vidas perdidas no en manos de cualquier persona, sino en manos de quien ellas en algún momento han amado, han respetado, han dado de sí para poder mantener una relación. Este escenario que se está desbordando, porque lo vemos realmente dramático, no solamente en la frecuencia, en la incidencia y en la agresividad con la que se están dando los hechos, ya llama la atención de sobremanera, pero también debemos entender que lamentablemente no se están generando políticas estructurales en las cuales se pueda trabajar con prevención. Evidentemente el tema justicia ya se da cuando el hecho mismo ya se ha consumado, pero ¿qué ocurre con la prevención? Exacto. No se trabaja con prevención. Ahí se está fallando. Así es, no existe una sola propaganda, un solo nivel en el cual puedan salir a denunciar o puedan contar su problema. Por ejemplo, hace pocos días veíamos a una pareja que se suicidó en el Puente de las Américas. Yo los vi cruzamos juntos la subida de la Pedro Salazar, cerca de la Plaza Isabel la Católica, y yo los vi, ellos estaban agarrados de la mano, pero estaban tranquilos. Yo la vi a la muchacha porque estaba con un vestidito rojo y me llamó la atención porque era tejido, era bien lindo. Entonces me quedé mirándola, pero ojalá hubiera sabido que estaban sufriendo algo que los sacó de ese momento y que ven su problema tan grande y no tienes dónde denunciar, una sola línea telefónica donde poder decir qué te está pasando y tal vez hacer contención y trabajar con ellos. Lamentablemente estamos viviendo en un momento en el que ya la sensibilidad social inclusive ya es muy... Ya se ha naturalizado, ¿no? Es increíble, se ha naturalizado. Los psicólogos denominamos a eso, sí, la deshumanización y la naturalización. Totalmente. Del tema. Porque se ha muerto una mujer, uy, otra, sí, uy, ya. Listo, o sea, pasó, se acabó, nadie más dice nada. Sin embargo, pareciera que de alguna manera se va calando un poquito la piedra y ahora se ha creado esta unidad de género de la policía, coronela. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese momento que hay un clic que se dice se necesita tener una instancia? ¿Por qué? Pasa que... Bueno, tenemos hechos y hechos todos los días de violencia, tenemos feminicidios. La violencia lamentablemente es estructural, está en nuestra sociedad y no solamente en la sociedad boliviana, sino a nivel mundial. Pero la policía boliviana no está exenta de tener policías, hombres, mujeres que son violentos. Que son violentos. ¿Verdad? Somos más visibles precisamente porque vestimos el uniforme verde olivo, precisamente porque el policía tiene que ser el protector, es quien tiene que también garantizar, claro, a una persona sus derechos. Pero como le digo, somos parte de una sociedad machista, patriarcal, y en la policía también se han dado hechos de violencia. Y es por ello que se... Y eso es súper impactante para la población. O sea, puedes enterarte, como que las estadísticas lo dicen, pareciera que los transportistas son los primeros, los segundos son los constructores o albañiles. Bueno, los policías son el número, no sé, 30 de agresores. Pero cuando es un policía, nos impacta muchísimo. Exacto. Y por eso se crea esta dirección. Exactamente. Se crea esta unidad de género que depende del Comando General de la Policía Boliviana con esa visión. Primero, de fortalecer las capacidades de hombres y mujeres, policías,
Previniendo la violencia, ¿verdad? Trabajando en el tema de violencia de género, trabajando en nuevas masculinidades, trabajando en el empoderamiento de las mujeres, y no es empoderamiento para relegar a los varones o para maltratarlos, es empoderamiento para que conozcan sus derechos y sepan cuándo y cómo exigirlos. Y reconozcan la violencia. La mujer cree que te diga el marido sonsa, fea, gorda, no es violencia. Ay, lo que me dice este, ¿no? Eso es violencia. El momento que aprendamos a reconocer las violencias, el empujón, el cállate, eso es violencia. Entonces, están ustedes trabajando con las dos áreas, las mujeres y también los varones. Exactamente. Vamos a prevenir, ¿verdad? Vamos a prevenir los hechos a partir de talleres de sensibilización, de empoderar a las mujeres, de repente viendo o revisando su empoderamiento en acciones policiales, de cómo intervenir en hechos policiales. Interesante. Porque sí hemos tenido también dos hechos que nos han marcado, sí. Uno en Potosí y uno en La Paz, donde mujeres policías han sido agredidas por conductores, ¿verdad? Cierto, uno en estado de ebriedad. Y el otro simplemente sulfúrico la agredió la policía. Entonces vamos a reforzar esos conocimientos. Si a la policía la agreden, ¿qué puede ser con nosotras, no? Si a la policía, que es la autoridad, se animan a agredirla, imagínate con nosotros. Uh-huh. A ver, me voy a ir al Parlamento directamente, un traslado hacia allá al Parlamento. Se ha creado la ley, Anali Huaycho fue, ¿no?, la inspiradora. Exacto. De la ley, la 348. Okay. Y fue un boom en aquel momento, porque realmente necesitábamos algo que nos respalde. Me imagino que ustedes la siguen revisando. ¿Cómo es nuestra ley? ¿Es suficiente? ¿Está bien? ¿Necesita modificaciones? ¿Han hablado algún momento de eso las mujeres, particularmente del partido de gobierno? El tema de feminicidios es un tema que nos está preocupando, sí, a las asambleístas y también a la población. Más de 40 casos de feminicidio, ¿no? Siendo más concretos, 47 casos de feminicidio. Ocho. En un primer semestre. 48. Terrible, terrible. Ah, por día uno más, ¿no? Grave. Entonces, esto tiene que parar. Nosotros estamos revisando en este momento la ley 348. Ah, se está revisando. Se está revisando la ley 348 porque hemos visto algunos vacíos, no se puede aplicar, ¿no? Hemos visto que en las instancias municipales, en las departamentales y también en los jueces no se puede aplicar esta ley y precisamente se está revisando algunos artículos. Se va a sistematizar en diferentes departamentos, ¿no? Por ejemplo, hoy se está sistematizando esta ley 348 y socializando en Chuquisaca. Uh-huh. Vamos a visitar diferentes departamentos, nos vamos a reunir con actores de diferentes organizaciones sociales, de instituciones que trabajan con temas de mujeres, ¿no? Se está revisando, ¿no? En algún momento dijimos que, ¿por qué no se está aplicando esta ley 348? Y particularmente cuando yo estaba como candidata observé la ley 348, ¿no? Porque también a mí me tocó trabajar como trabajadora social. Y ahí misma yo he visto tú que... Tú eres de profesión trabajadora social, soy, ¿no sí, es cierto? Sí, sí, soy de profesión la trabajadora social. ¿La maestría cuál fue? Ahí nos conocimos. Descentralización y gestión pública. Tú has hecho descentralización. Yo he hecho psicología. ¿Cómo es? Filosofía y ciencias políticas. Ah, ya. Sí. Ya como trabajadora social tú identificaste eso. Sí, que había problemas, ¿no?, en la aplicación de esta normativa. Uh-huh. Entonces, ahora se está revisando la ley. En el Parlamento también tenemos una comisión mixta, ¿no?, para que vea el caso o el tema de feminicidios, ¿no? Precisamente el día de ayer ya se han presentado las parlamentarias que van a ser parte de esta comisión mixta y van a trabajar también en temas de feminicidio, ¿no? ¡Qué maravilla! Me gustaría entrevistarlas. Carolina, a ver si hacemos contacto con ellas para escuchar un Mira, poco está cuál es Estefanía el plan. Morales, la jefa de bancada nacional. Ella está como presidenta de esta comisión. Es una comisión mixta donde están asambleístas, vamos claro, a decir, claro, de la oposición y del oficialismo. Porque cámara alta y cámara baja. Exactamente, uh-huh, ¿no? Bueno, Vero, tú sabes y conoces como exdiputada también cómo funcionan estas comisiones mixtas, uh-huh, pero también se está trabajando y se está poniendo atención a este tema. Ahora, yo creo que tienen en este momento una gran tarea nuestros alcaldes y alcaldesas del país. ¿Por qué?
Hemos visto que lastimosamente el tema de género y el tema de mujer tiene pues nada de presupuesto en sus POAs. Ya. Y el momento que decimos, a ver, ¿cómo están los slims? Un slim totalmente abandonado, no tiene personal equipamiento, no tiene personal, el personal es a contrato y cualquier momento termina su contrato y van cambiando constantemente al personal de las defensorías. Entonces, creo que ese tema tienen que ver nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas, ponerle más presupuesto para que nuestros slims, nuestras defensorías en nuestros municipios funcionen muy bien, tengan buenos profesionales. Pero ustedes como Parlamento pueden exigir aquello, ¿no es cierto? Mira, nosotros precisamente, en este caso, Berta Carapillo, no me quiero llevar la flor, estoy, me voy a reunir con el Ministerio de Planificación, ¿no? Para que se pueda aprobar una normativa y se obligue de alguna forma a los municipios que tengan un presupuesto, ¿no? Que incluya para el tema de género, ¿no? Estamos específicamente, viendo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en eso, nos vamos a reunir ya las próximas semanas, como se están elaborando ya el plan de desarrollo económico y social. Claro, entonces este es el momento, ¿no? Y además quienes van a dar lineamientos, sabemos que es el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces creo que ahí va a ser importante que insertemos. Esto vamos a discutir. A ver, para Paulita esto es el pan de cada día, porque ¿qué casos has visto tú que ha sido realmente impactante y lo que has tenido que pasar? ¿Dónde se tranca? ¿Dónde es el problema? Mira, Berito, lo que nosotros podemos advertir, por ejemplo, desde el momento de la primera denuncia, que cuando llegas tú a la policía y haces tu denuncia, si bien se ha creado y la policía ha creado una división específica para temas de violencia, no tienen presupuesto. Entonces, ese policía al que llamas, al que pides auxilio, no tiene ni para llegar, ni para la gasolina, para llegar hasta el lugar. Entonces, han tratado, yo sé, el Ministerio Público también ha tratado de crear una división específica para temas de violencia, pero un fiscal lleva más de 1.500 procesos. Humanamente, solo no puedes, porque tienes que estar en la audiencia, tienes que estar en la autopsia, tienes que estar en el levantamiento, o sea, el fiscal debería estar en todo, y humanamente es imposible. ¿Qué le puedes exigir? Llegamos al juzgado, los jueces lamentablemente no tienen una especialización específica. Me han dicho que la fiscalía se tranca. Mucha gente me ha dicho, he llegado hasta la fiscalía con mi denuncia y ahí se ha trancado. Pero es que es lo que te digo, o sea, un fiscal con 1.500 procesos, humanamente imposible. Es más, les han quitado inclusive el apoyo que tenían de los alumnos que iban a realizar sus prácticas. Un día llegamos a la fiscalía y tenían ellos una orden de que no podían tener un apoyo. Entonces, ese fiscal que tiene que estar en la audiencia, que tiene que estar en todas partes, es humanamente imposible. Pero la relación que hace, por ejemplo, me parece maravillosa, que hagan el análisis de la 348, pero también de la 1173. Esta ley, ¿cuál es la 1173? La 1173 es una ley creada para beneficiar, entre comillas, otro tipo de delitos. Pero lamentablemente, el momento que se aplica la 1173, si bien da celeridad a los procesos, tiene una connotación buena, pero también debilita la 348, porque la 348 nos dice que la víctima que tenga un día de impedimento, el agresor tendría que ir detenido. Y por lo menos ponerlo 48 horas detenido porque tiene un día de impedimento la mujer. Pero ¿qué pasa? La 1173 con sentencia los libera. Entonces, de nada nos sirve. ¿Por qué crees que sea eso? Ha generado esta ley 1173 la posibilidad de que entre tanto no se genere la ejecutoria de la sentencia. Entonces, así esté sentenciado y no se confirme en Sucre, él puede gozar de beneficios como tener una detención domiciliaria. A ver, si entiendo así, le han encontrado la trampita. Correcto. Le han encontrado la trampita desde el tema de Sucre, que es nuestro supremo. Así es. Para poderle dar largas. Así es. Entonces, hoy día, mira, claro, llegamos 4 o 5 años de juicio en casos de violaciones. Tengo un muchachito en el caso del Alto y eso sí voy a pedir que me ayuden porque el papá lo violaba al niño, 3 años. Ya 15 años el jovencito, ya estábamos a 3 años del juicio. Él llega a la audiencia y le dice a la juez, yo quiero contar mi verdad. Él está acá y él me ha violado y cuenta todo. Logramos la sentencia, todos a sus casas, el hombre estaba en Chonchocoro.
cuando a las dos semanas me llama y me dice, me quiero suicidar, lo acabo de ver en la puerta de mi casa. Ay, ni nos enteramos que lo habían liberado. Entonces, cuando vamos a reclamar, la juez dice, no, se hizo una audiencia. Y una juez mujer. Ahí me matas, ahí me duele entonces, el doble. Con esta 1173 estamos retrocediendo y las penas impuestas no nos sirven de nada, porque si tú sabes que estás condenado a 30 años y que tienes este beneficio de irte a tu casa de vacaciones entre tantos ejecutorias, ya no los vamos a encontrar. ¿Y cuánto le cuesta al Estado otra vez buscarlos, la revictimización? Claro. Es increíble. Es increíble lo que cuentas, Paulita, porque, claro, nosotras no reconocemos exactamente estos temas, estos puntos. Tú me imagino que también has tenido experiencia sobre el tema, Janet. Conocerás, habrás visto casos similares. También, ¿dónde se nos tranca? ¿Es el presupuesto realmente lo que nos está trayendo problemas? Sí, tuve la oportunidad de trabajar en lo que se denominaba la Brigada de Protección a la Familia. Claro, claro. Después también trabajé en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Pero sí, el tema es ese, ¿no? El tema que no hay presupuesto, que no contamos con muchos vehículos, con mucho personal, el cambio de destino del personal, etcétera, lamentablemente perjudican que el caso avance. Pero también para aquello, el comando general, a partir del señor comandante general, últimamente ha puesto algunos incentivos para el personal que trabaja en la FELCB, para que no sientan que es una unidad de castigo, porque así la ven mis camaradas, ¿verdad? Hombres y mujeres. Pero cuando se trata de violencia dentro de la policía. No, cuando dicen, usted va a ir a trabajar a la FELCB, y dice, ¿pero por qué? Porque ven que es una unidad de castigo, ¿verdad? No sé, es una creencia que se tiene. Mira. Pero se está tratando de desvirtuar esa situación con incentivos en cuanto a puntaje. Aquellas personas que vayan a trabajar a la FELCB van a tener mayor puntaje. Se van a beneficiar con otro tipo de incentivos, cursos, etcétera, para tener un personal calificado. Para motivarlos, por supuesto. Uh-huh. Para motivarlos. Sí, porque existe esa creencia, lamentablemente. No, ¿yo qué he hecho? ¿No? ¿Por qué? Pero mira quién diría, ¿no? Porque Johnny Aguilera ha sido comandante de la FELCB y luego ha sido comandante nacional. Exactamente. Entonces cualquiera diría, oye, ese es el camino, ¿no? Por ahí iremos. Sí. Y creo que ha sucedido lo mismo con el anterior Iván Rojas, que ha sido director de la FELCB y luego no ha llegado a ser comandante. No llegó. Bueno. Sí, pero estamos viendo esos iniciativos precisamente por iniciativa del señor comandante general para asignar mayor puntaje, para fortalecer las capacidades, uno, y fortalecer el trabajo. Se ha creado una unidad motorizada para acudir a los llamados de auxilio de manera oportuna. Estamos en el camino, pero también hay muchas trabas. Me imagino. Uh-huh. Pero yo veo que Johnny está haciendo cambios bien importantes. Exacto. Tiene una perspectiva muy diferente. Mira lo que te vienes a enterar, ¿no? Ella está recibiendo insumos como asambleísta. Todo es información, ¿no? Tú ves y mira qué importante. A mí me llama la atención. ¿Cómo no pueden trabajar o cómo no pueden querer trabajar en la FELCB, ¿no? Pues que miedo, lo que se ve ahí debe ser terrible, ¿no? Claro, lo que se ve no es lo mismo ver un choque que ver que te asesinaron, te acuchillaron, niños violados, o sea, debe ser muy impactante. Y además tienen una gran responsabilidad. Sí, hay mucha carga laboral, como decía la doctora, los fiscales con 1500, igual, los investigadores están así, las investigadoras están así, y tampoco hay recursos suficientes. No hay recursos. Ahora, desde tu percepción ya como mujer, Bertita, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿La ley ha promovido que la gente, que las mujeres denuncien? ¿Por eso se han incrementado los casos? Porque una vez nos han invitado a un curso que decía el fracaso de la ley, ¿no? ¿Te acuerdas? Y hemos ido a charlar y que decía, lo que pasa es que ahora hay más casos. ¿Por qué la mujer está denunciando más? ¿A qué le atribuyes tú eso? Hay más información, hay más talleres de empoderamiento a las mujeres ya conocen sus derechos.
Entonces, creo que ese es uno de los factores también para que las mujeres o familiares o vecinos o vecinas denuncien, ¿no? Si ven algún tipo de violencia, ¿no? Por eso se suma los casos. Siempre hubieron, pero no hablaban. No hablaban. Ahora no que sé si en algún momento yo te comentaba, a ver, ¿qué decían las abuelas? No, decían que hay que aguantarlo, claro, al marido. Tu marido es. No, tu marido es, tienes que aguantar. Porque como que el marido te hace respetar, más o menos, ¿no? Cierto. Entonces, como que una tiene que aguantar a su marido. Entonces, dice, a ver, tú sola no vas a poder criar a tus hijos, ¿no? Uh-huh. Tú sola no les vas a poder educar porque tus hijos se van a maleducar, etcétera. Entonces, una tiene que aguantar. ¿El qué dirán? Y yo conozco, ¿no? Por ejemplo, ahora, y creo que en mi profesión también he conocido a mujeres que me decían, ¿sabes qué? Yo he tenido que aguantar a mi marido. Ahora ya estoy libre. ¿Cuántos años tienes? 55, pero ahora ya no me golpea, ya no me maltrata, ya no tengo nada, pero Dios. Tengo una familia unida. Pero toda una vida, ¿no? De sufrimiento. Toda una vida ha sufrido la mujer, ¿no? Y yo por eso es que solita me desahogaba, empezaba a sacar mis bañadores al patio, lavaba mi ropa, me ponía la música y empezaba a llorar y llorar y llorar y me desahogaba, ¿sí? ¿No? Y en la tarde estaba súper tranquila, ¿no? Y luego, y no solamente mi esposo me maltrataba, me golpeaba, ¿no? Sino que además era infiel. Salía con otras mujeres, se perdía una semana, pero yo le aguantaba por mis hijos. Ahora tengo hijos que están muy seguros ellos, decían, ¿no? Son muy seguros, han hecho sus familias. Lo triste es que también son violentos, pues, porque han visto un ejemplo de violencia toda su vida. No, y ella dice, y ella me cuenta, no, nunca han visto mis hijos. Ah, nunca. Visto. No, porque yo siempre he sido la que he lidiado. Mis hijos todos dormidos, tranquilos, y yo a mí me golpeaba en el patio o en otro lugar, ¿no? Pero qué tortura de vida, de verdad. No, entonces mis hijos nunca. En algún momento, uno de mis hijos se ha dado cuenta y me ha dicho, pero mamá, ¿qué está pasando? Está sufriendo. Divórciate de mi papá. Y yo le he dicho, hijito, no tienes que odiar. Es tu papá. Pero pura luz, ¿no? Nosotras, ¿no? Demasiada. Entonces, luz. Como que la violencia se ha naturalizado, ¿sí? También en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde dicen, hijita, tu papá te golpea menos que tu papá, porque tu papá me golpeaba, llegaba borracho, era mujer. A tu marido te golpea, ¿no? ya. Claro, ¿no? Pero tu esposo te golpea poquito, ¿no? A comparación de tu papá. Dios mío, cierto, cierto, tienes razón. Oye, esto me deja... No, y la mujer como que ya está conforme y dice, sí, ¿verdad? ¿No? A mi papá le golpeaba más a mi mamá y yo recibo menos golpes, ¿no? Me conformaré. Me conformaré nomás. Grave. Ay, caramba. Sí, déjame hacer una pausa, por favor, me lo pide producción. Y es que, pero vamos a seguir hablando del tema. Este es un tema demasiado fuerte. Es un tema que nos está dejando muchas incógnitas, muchos vacíos. ¿Dónde estamos las mujeres en este momento? ¿Nos hemos empoderado demasiado? ¿Nos hemos de repente equivocado en el camino? ¿O estamos bien y simplemente estamos denunciando lo que está sucediendo y por eso prefieren callar nuestra voz? Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos.